Qué alegría para Colombia, se hundió la nefasta reforma laboral, se cayó el intento por legalizar la marihuana y el pueblo se manifestó masivamente en las calles. Paolo Holguín. Creo que hoy es un día muy importante por la decisión que acaba de tomar el Congreso. Hoy gana Colombia, hoy ganan los niños y jóvenes, hoy ganan nuestras familias. Todo esfuerzo que se haga para alejar a la juventud y a la niñez de la droga vale la pena. Este no era un proyecto para legalizar el uso recreativo. El uso ya es legal, la dosis personal es legal. Aquí lo que se legalizaban eran las plazas de vicio. Y hagan esta reflexión. ¿Ustedes conocen alguna plaza que solo venda marihuana? En todas venden marihuana, venden tusi, venden coca, venden bazuco y eso iba a seguir igual. Los países que han legalizado el consumo han demostrado que no ha servido para nada. Creció el consumo y cada vez en personas menores y la gente siguió consumiendo en las redes ilegales, no del legal. Pasó en Uruguay, pasó en todos los países. Entonces no nos dejemos engañar. Esto no servía para acabar con el narcotráfico. Lo empezaba a legalizar por la puerta de atrás. Esto no servía para acabar el consumo, porque los países que legalizaron aumentaron el consumo. Yo le quiero dar las gracias a cada senador que hizo la lucha y todo el esfuerzo para que este acto legislativo se cayera. Y gracias también a los que tumbaron la reforma laboral que acababa con más de 700 mil empleos, que alejaba la posibilidad de formalización, que con esas rigideces y sobrecostos hacía más difícil la generación de empleo en Colombia. Gracias a los colombianos que marcharon, hoy el pueblo habló de manera pacífica en las calles. Yo sí creo que hoy es un día de celebración. Hoy ganó Colombia. Muchas gracias, presidente.